El contexto, ¿cierto?, está dentro de un estado de excepción constitucional que regía específicamente en la región del Biobío. Y esto tuvo que ver, tuvo su inicio histórico en el mes de marzo, a principios del mes de marzo del año 2010. Dos personas, David Riquelme y su amigo Iván Rojas, salieron, vulneraron el estado de emergencia constitucional que había en aquella época y fueron interceptados por personal de las Fuerzas Armadas. Claro, pero no nos pidieron nada de documento. ¿Qué andábamos haciendo? Nos andábamos comprando cigarros. Y uno de esos me pegó a mí un culatazo en la espalda y me tiré al suelo. Y después lo vinieron a dejar aquí botado aquí a la cancha, aquí a la cancha de los cones, la cancha 10. Ah, pero Iván trata de prestarle socorro a David, que todavía está, yo diría que en estado agónico, ¿vale?, para poder pedir auxilio. Y cuando fueron a darle auxilio, David ya estaba muerto. Respetuoso. La Fernanda tenía 5 años cuando. Chiquitita. 5 años y la Fernanda ya tiene recuerdo de él porque la sacaba a pasear en el triciclo, la llave. A comprar helado. Él tenía una sillita chiquitita en los niños para subirlo. Ahí ganaba su platita, recogía sus cartones y se ayudaban los dos. Pero eso es lo que estaba haciendo últimamente cuando pasó lo que pasó. Ojo con la teoría, yo te pongo una cancha de fútbol en un estado de excepción a las 4 de la mañana. Y por una cancha de fútbol a las 4 de la mañana en un estado de excepción pasa un auto. ¿Es eso lo que me quieres ofrecer como defensa? Bueno, con todas esas aberraciones finalmente se demora 4 años. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se demora tanto? ¿Es así de lerda la justicia militar? A saber, ¿eh? Porque yo estoy otro caso que se resuelve más rápido. El Estado no solo es responsable patrimonialmente, que debe pagar con dinero a cada uno de los demandantes, sino que es un responsable ideológico. Es decir, el Estado le entrega armas, primero formación, capacitación, un empleo, remuneración, le entrega toda la logística, es decir, automóviles, camiones, vestimenta y armamento. Entonces, nunca nadie balanceó la posibilidad de que los militares salieran a hacer lo mismo que salieron a hacer durante los años 73, a pesar de que fueran las generaciones distintas, porque probablemente lo eran, pero venían con una percepción de cómo proceder ante la resistencia. Entonces, eso no se le tomó el pulso, o sea, la desconexión entre el mundo civil y el mundo militar en un estado de emergencia o un estado, digamos, en que, de tensión, digámoslo así, de tensión generalizada, era algo que no se midió, no se entendió. Yo pienso que se pasaron a llevar los derechos de mi hermano, ¿no? Porque ahí lo que tenían que haber hecho ellos era llevarlo detenido o sacar una multa, supongo, pero no matarlo ni masacrarlo como lo hicieron. Y fue abuso de poder. Así que la reflexión que tengo para hacer es que ser pobre en Chile es un riesgo permanente de muerte. Hoy el Estado tiene una tarea fundamental, que si queremos estar a la altura de los grandes, tenemos que adecuar nuestra legislación esencialmente hacia la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Pero esa responsabilidad está pendiente y el Estado todavía no le ha dado la respuesta como nosotros, como todo el pueblo chileno, está esperando que lo haga.